Queridos hermanos, hoy en este domingo 20 del tiempo ordinario, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos escuchado en este hermoso evangelio de San Juan cómo Jesús, con palabras textuales, nos hace ver que Él es el pan bajado del cielo. Nosotros tendremos vida si Él es nuestro pan, nuestro alimento que nos sustenta y que da vida a nuestro espíritu. Y nos fortalece porque Él es el pan bajado del cielo, como lo acaba de decir en este hermoso evangelio que escucharemos. Por eso, cuando Él dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre, nosotros participaremos en la vida eterna. Jesús el Señor, al ser sacrificado en la cruz, al dar su vida por nosotros pecadores, nosotros debemos de ser agradecidos con Él, porque Él ha dado la vida por nosotros. Nosotros también, sin en cambio, en la Eucaristía, en la misa, debemos nosotros también ser participadores de este gran misterio de fe y de amor que el mismo Jesús se ha dado entre nosotros. Es por eso, querido hermano, te invito en esta misa que tú pongas toda tu atención, tus intenciones, tu corazón, para que escuches la voz de Dios que dice a través de ti, a través de los signos sacramentales del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que nos envuelve a su amor, a su gracia, y nos hace partícipes a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por habernos enviado a su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, hoy y siempre debemos de siempre agradecer a Dios por el bien de la vida, por la salud de la familia, por ser siempre ser esos hijos de Dios. El sacramento del amor instituido por Jesús en la última cena, cuando Él nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Cristo Jesús da su vida y entrega su vida por nosotros. Ahora a nosotros nos toca ser esos participadores de esos dones que nos otorgan su gracia divina y nos hacen ser hijos suyos, hijos de Dios, hijos en el Padre, hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Por eso la primera lectura de los Proverbios nos habla sobre la sabiduría de Dios. ¿Quién como Dios que es sabio? ¿Quién como Dios que hace las cosas como Él quiere y puede? Y como Él es nuestro Dios y Señor. También la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos anuncia, ¿verdad? Y nos anima y nos exhorta a colaborar en este sacramento de la Santa Comunión. Cuando comulgues, comulga con fe, con fervor, con amor. No lo comulgues a Cristo solamente por monotonía, o por costumbre, o por tradición. Comúlgalo porque necesitamos de Él, y todos necesitamos ser llevados hacia Él por medio de este grande sacramento que es la Eucaristía, pan partido, compartido entre nosotros. Avivemos, hermanos, ese gozo y esa simpatía con el Señor Jesús, que cada domingo y todos los días de nuestra vida, Él se hace real y presente en este sacramento del amor, la Eucaristía, la acción de gracias, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero que se renueva día con día en el amor al prójimo, en el amor mismo a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Amado hermano, disfruta de este deleite del pan celestial que es Cristo nuestro Señor, que Él mismo se hace alimento para nuestras vidas, para nuestras almas y para que siempre nos conlleve a estar cerca de Él. Hoy te invito, ¿verdad?, que vayas, a que participes y goces de esta alegría de Jesucristo nuestro Señor, que Él es nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra bienaventuranza. Por eso Jesús en la Eucaristía se hace presente, real y vivo, misericordioso. Y Él quiere que tú también compartas este mensaje con aquellos que tú vives, con aquellos que tú estás. Vive este momento eficaz de su gracia. No lo pongas en saco roto, sino al contrario. Vívelo, disfrútalo y saborea este alimento bajado del cielo que es Cristo nuestro Señor. Alimento que nos garantía para nuestra vida eterna, allá gozar con Él en el cielo. Por eso, queridos hermanos, les agradecemos esta atención prestada y que Dios el Señor los bendiga abundantemente. Saludos a toda la familia.